Así, de manera clandestina y tratando de evitar cualquier testimonio que los delate, encapuchados fuertemente armados llegaron a un sector de San Antonio de los Altos a primera hora de la mañana, este lunes. Como si fueran a la guerra, militares y funcionarios policiales utilizaron numerosos blindados para garantizar el éxito de su operación. ¡Qué desgracia! Mira, y lo peor es que, de pana, yo nunca vi que estuvieran haciendo mira, nada, ¿eh? Mira, mira, no grites, aquí no grites, esto es un plan muy fácil. Están disparando, La gente enfrentó el ataque con cacerolas, las cuales sonaron para mostrar su rechazo. La respuesta no se hizo esperar. En la calle no hay muchachos, igualmente ellos están disparando hacia los edificios. En perfecta formación, los militares fijaron su blanco. Las viviendas y vehículos de los habitantes de un complejo de edificios llamado OPS. Esto se lo llevó la tanqueta por el medio y la garita esta fue la que destrozaron. Que también quedó toda destruida. Que destruyó todo esto y por dentro está así. Destrozaron todo. Varias personas fueron golpeadas y detenidas antes que el grupo comando se retirara dejando destrucción a su paso. Mira, hay pocos chamos que agarraron. Mira, vale. Mira, este como que lo c***aron, ¿ves? Ay, Dios mío. Mira, se están llevando hasta un señor. Aquí no miden a quién. Según el gobernador de Miranda y líder de la oposición, Enrique Capriles, infiltrados marcaron a los habitantes para que después los fueran a buscar. Oigan bien, nuestra gente de San Antonio, se lo he venido diciendo durante las últimas horas, les infiltraron gente para ganarse la confianza de muchos muchachos y hoy las fuerzas, los esbirros de Maduro estaban prácticamente casa a casa, apartamento por apartamento, porque tenían algún sapo que les había dado la información de quienes estaban liderando las protestas de nuestro pueblo allá en San Antonio. El gobernador Capriles le solicitó al Ministerio Público que enviara fiscales para velar por el respeto de los derechos humanos en San Antonio de los Altos.